tenido dos amores muy grandes en mi vida. Uno es el teatro, la escena, ya sea a través de una cámara, ya sea en vivo, la escena. La reproducción del hombre en una escena. Y otro es la imagen del hombre, que es un concepto que fue madurando en mí y el cual ya yo le di una forma definitiva por allá por el año 90 y pico. Yo tenía facilidades para dibujar y me encantaba dibujar, como todos los niños, muchachitos y muchachitas, niñitos y niñitas. Pero como yo tenía cierta facilidad ya para dibujar, como a los 8, a los 9 años, a los 10, mis dibujitos quedaban un poquitico más realistas que el dibujo del niñito y de la niñita. Cuando pasa el tiempo, un periódico que se llama El Mundo, de pronto empieza a publicar una plana donde eran grandes los periódicos de muñequitos en aquel momento. Estoy hablando ahora del 30, del 30 y pico. Y entonces uno de los muñequitos se llamaba Cuquita la mecanógrafa, con la imagen de ella con ropa interior y vestiditos que se le podían quitar y poner. Y de pronto se me ocurrió hacer una cuquita yo, porque yo no podía pintar una cuquita de ese mismo tamaño, y hacerle vestidito. Posible que fuera la influencia de mi padre. Era un libre pensador, le decía que leyera, que todo era bueno en literatura y que podía leer lo que quisiera. Y le podía consultar ahí lo que yo quisiera. Además, mi padre me enseñó una cosa muy importante, a no tener discriminaciones de ningún tipo, ni sexual, ni religiosa, ni racial. Marielena ha hablado siempre mucho y con propiedad, por supuesto, con derecho, de su origen mambí. Es una de las cosas que le gusta decir y que le gusta que se sepa, porque está orgullosa de ello. Es hija del general Moliné y ese descender del patriciado cubano le ha dado a ella una especial valía, ¿no? Cuando ya terminé el bachillerato, ya me interesaba sobremanera la pintura. Pues yo dije que quería estudiar en San Alejandro, cuando me enteré que había una escuela que estudiaba pintura. Mi madre se escandalizó porque tenía una hija pintora. Ella quería que yo estudiara música con una tía mía que tenía un conservatorio, pero estudiaba música como una señorita debe estudiar música o tener alguna persona que le enseñe a pintar en su casa, como señorita, en su casa. Pero yo no, yo quería ir a San Alejandro. Entonces logré que mi padre le arrancara el permiso a mi madre, porque yo vivía con mi madre, no con mi padre, y me dejaron ir a San Alejandro, matriculé en San Alejandro, directamente, no tuve que ir a la anexa, y empecé a estudiar en San Alejandro. Los que estaban conmigo eran Agustín Fernández, que después fue un gran pintor, este niño escultor, Tomás Oliva, que fue un gran escultor también, que ya murió, otro gran escultor que ya murió, Agustín Cárdenas. Eran mis compañeros. Con ellos fue con los que yo entré. Y hablábamos de arte, y hablábamos de lo que queríamos hacer, y hablábamos de todo, saber de las cosas que hablábamos en aquel momento. Pero ya ellos empezaron a trabajar en el teatro. Y entonces me metí allí, y me enloqueció el mundo ese, porque era como hacer el teatro, como se hace el teatro de verdad, desde el punto de vista plástico, no literario ni de actuación, sino plástico. Como se pasa la plástica cuando se encienden las luces o se abre el telón. Cuando montó Andrés Castro, don Juan Tenorio, ayudé a pintar los telones con escoba en una azotea. La ropa me empecé a ver como las costureras que le cosían a él. Y después de eso terminé San Alejandro y me casé con Agustín Fernández, que era pintor. Entonces yo no sabía qué hacer.
si pintar o dibujar ropa. Y Agustín pintaba y pintaba y pintaba y viajaba con Agustín, mi marido, un pintor que se había empezado a ser famoso. Y en el año 50, yo me casé en el 52, como a los 2 o 3 años, estaba ya haciendo ya diseño de vestuario para Andrés Castro. Me fui para Venezuela, exilada, hice teatro, hice danza, danza de Venezuela, muy importante para mí que fue aquello. Y cuando ya vine para Cuba en el año 61, fui directamente para el Teatro Nacional y un día nos llegaron noticias de que Fidel había ido por el Country Club y que había visto los jardines y todas las instalaciones que veía allí y que había soñado una vez más y que dijo que qué bueno que allí se prepararan artistas, que era un lugar ideal para preparar artistas. Una idea un poco romántica, pero muy linda. Entonces la gente como que enloqueció un poco y de esa locura fabulosa y colectiva surgieron las escuelas de arte. Disfruté muchísimo, tuve que meterme a saber cómo se enseñaba. También investigar mucho para dar clases interesantes. Y sobre todo empecé a trabajar sobre la historia de la vestimenta y por qué el hombre se había vestido, cómo se había vestido y por qué se había vestido de tal y determinada manera. Hay un rasgo que ha sido un caballo de batalla muy efectivo para todos en la obra de María Elena y es la importancia que ella le concedió siempre desde los primeros momentos al proceso de investigación y la convirtió a la larga en una investigadora por derecho propio, aunque no fuera ese el centro de su actividad profesional. Pero entonces en el 63, 62, 63, empecé a trabajar en una película con Manuel Octavio Gómez, Tulipa, y después inmediatamente ya me relacioné con Solás para hacer Lucía. Que es una película clave en su obra, que tiene mucho que ver con los conceptos estéticos que ella ha divulgado como pedagoga en cuanto al cine, conceptos estéticos que nosotros habíamos respirado como alumnos, que habíamos visto como estudiantes y después lo pudimos ver llevados a cabo ya en la pantalla de cómo se debe tratar la imagen en los personajes escénicos, sobre todo en el cine. Por muchas cosas me seducía el proyecto y me lancé a trabajar en él de una manera tremenda, es decir, con lucha, trabajar, sumergirme en la investigación a la par de los elementos creativos. ¿Por qué los personajes son así? ¿Qué es lo que quieren los personajes? Hurgar, investigar sobre eso. Ahora estaba la parte de los mambises. Yo, hija, nieta, bisnieta, sobrina, etcétera, etcétera, de mambises. Me sedujo trabajar con los mambises, fue mi primera película de una vez de mambises, me he hecho 5 de mambises. Cuando llegó el segundo, ya estaba más cercano a mí, Humberto estaba buscando la actriz, y un día me mira y me dice, Marilena, tú debes ser la madre de Lucía. Yo pues si yo no sé actuar, yo no soy actriz. Ah, no, pero mira, me da, mira. Tú perteneces a una clase de burguesía acomodada. Fácilmente puedes ser como lo que tú fuiste en un momento dado y lo que fue tu familia. No tienes que actuar, tienes que moverte como se movía esa gente. Sí, pues, y las demás cosas y lo que hay que dar. Ay, Marilena, tú eres muy coqueta, tú puedes hacerlo. Dice, bueno, pero al menos déjate hacer una prueba de cámara. Ella me dice, estás aprobada para hacer el papel de la madre de Eslinda. Me traicionaron. ¿Y ahora qué hago yo? Déjate llevar. Yo había tenido un accidente cuando yo me iba en el carro con una amiga que se volcó, tenía una pierna que se me ha quedado mal y yo cogía un poco y andaba con tacones así de tamaño que son los que yo había diseñado para la actriz que iba a hacer el papel, la misma ropa que yo había diseñado, pero de sombrero y todo. Y
y yo iba con mucho miedo porque me dolía y además tenía miedo meter el pie en uno de los huecos y el tacón. Entonces me agarraba Eslinda y le decía, Eslinda, por favor, ayúdame, que no me vaya a meter la pata en algún hueco, ayúdame. Y parece talmente que es una señora muy exquisita que no le da, que está muy brava porque el marido la obliga a ir al callo y que va brava. Y yo no iba brava. Yo, lo que pasa es que yo tenía miedo por el estado que estaba aquí, Eslinda cuidándome. Pero la motivación era otra. Ella ha tenido algo que la diferenciaba de otra gente de su generación. Inclusive, yo la conocí cuando yo tenía 40 años, María Elena tenía 40 años, y ya se veía que era diferente, diferente a la hora de asumir su propia imagen. Era muy libre a las cosas que usaba, las prendas que usaba, los collares. Hay gente que dice los collares de María Elena. Es una persona que tiene una gracia muy grande para vestirse de una manera muy personal, pero al mismo tiempo el encanto que le conferían, la cantidad de collares que se podía cambiar, escoger, guardar, tener, era muy grande, ¿no? Que además lo sabe combinar también los de semillas con los de piedras, y ella siempre fue lanzada en ese tipo de cosas. Debilidades que son hermosísimas y que la han hecho una persona singular. También fue muy libre a la hora de elegir conceptos, formas de enfrentarse a la realidad, a la vida social. ¿Qué es lo que uno ve del ser humano? Lo que uno ve del ser humano, que es el cuerpo, según la etnia, la edad, el peso, es decir, una serie de cosas que tienen que ver con el cuerpo del ser humano. Lo otro es su gestualidad, cómo se mueve, cómo camina, cómo se sienta, cómo mueve las manos. Y después lo que siempre lleva arriba, que es la vestimenta. Y me di cuenta que yo lo que había hecho toda mi vida era eso, que lo que me interesaba era el ser humano como imagen. Es decir, yo que era una plástica, porque soy una dibujante, lo que me interesaba era el aspecto plástico del hombre, que es su imagen, lo que el hombre proyecta hacia los demás. Fue una mujer que asistió a la fundación y cooperó de una manera decisiva en la creación de determinadas instituciones como los talleres nacionales de teatro, determinados grupos de teatro y fundamentalmente, yo creo que por el cariño que le tuvo en ese tiempo, el Conjunto Folclórico Nacional. Ahí me fasciné, traje toda la experiencia que había traído de Venezuela, porque en aquel momento el Conjunto Folclórico no solo se dedicaba a las cosas de religiosos, sino trabajaba también, me acuerdo que se trabajó mucho con las bailes populares. Creo que hizo una contribución decisiva al desarrollo de esa manera de asumir lo que hasta ese momento era dentro de nuestra sociedad y de nuestra cultura otra cosa, algo que no tenía la trascendencia hacia planos de la creación artística como la que tuvo después. Esta es la escenografía de Salvador Fernández y el vestuario mío original. Estos tres con Salvador Fernández. ¿Estás aquí? Sí, 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 estaba aquí. Estaba la mesita aquí, esa misma mesita. Esa voy a usar. Esa mesita. Ahí, en esa esquina, mira la mampara. Ahí yo tenía la mesa.
Este es el mejor tamborero que está que vive en Cuba. Mira, este es el tocador ese que te dije famoso. Este es Ramiro que murió. Este vive todavía, ese también está en el conjunto todavía. Mira. Ochun con frente. Mira qué lindos están aquí. Este murió otra cortina. Este vive todavía. Mira qué linda es esta. Mira qué linda foto. Qué linda foto. A mí me encanta. Sí. Ahora esta ya, bueno, sacaron fotos de ellos. Ya está jubilada, ya está jubilada. Este murió ya también. Esto es una cosa de hablamos con alumnos de la escuela de arte. De esto se habla muy poco. Esta es una opinión mía, no compartida con ella, por supuesto. Pero yo pienso que de toda su obra, lo descollante ha sido su trabajo como maestra y también su trabajo como diseñadora del conjunto folclórico. Esas imágenes que nosotros vemos de Yemayá, esas imágenes danzantes de traje que llevan 40 años bailando en el conjunto folclórico y que aún bailan bien y que aún nos emocionan, esas imágenes son creadas por María Elena. Pienso que su aporte mayor está en sus investigaciones de la ropa popular tradicional, de la ropa del conjunto folclórico, ya escénicamente hablando, y de la ropa ritual propiamente hablando. Me encanta la historia de la vestimenta. De hecho, tengo bastante sobre la historia de la vestimenta y por qué el hombre se ha vestido. Eso es otra de mis pasiones. Entonces de ahí sigo pasando a través de la historia y los que tengo una cantidad de prohibiciones increíbles y cómo hay quien le llama a la vestimenta la segunda piel. Entonces yo me puse a escribir ese libro, a recoger toda esa serie de cosas, esas prohibiciones, y el libro se llama La piel prohibida, la segunda piel, pero la parte prohibida. Está ilustrado por Carlos Guzmán con unos dibujos deliciosos, con mucho humor, porque además todas esas prohibiciones tienen un poquito de humor, pues son tan ridículas y tan tontas que hace reír. Y ahora tengo este otro, que es la historia de Cuba a través de la imagen del cubano. Si eso se logra, nosotros tendríamos una joya de trabajo. Yo no soy religiosa, pero hay una cosa que me gusta mucho que dicen los santeros, que ellos, para saber la verdad, hay que meter un bastón en la tierra y moverlo para conocer la verdad. Y a mí me encanta ese bastón de santero. Me encanta meter el bastón, moverlo y averiguar, e investigarlo hasta donde yo pueda. Y empecé a guardar recortes, imágenes, comentarios, etcétera, etcétera. Tiene cosas muy valiosas, tiene una cantidad de dibujos que han sido tomados de originales de la biblioteca. Han pasado ya por la óptica de ella como diseñadora, que eso también es muy importante. Aquí han estudiado alumnos y diseñadores, oye, de mucho renombre, desde el año 62, con los libros míos, porque no había libros en Cuba. Entonces, con las cosas que yo tenía, ahí estudiaron los primeros grupos de aficionados, que fue con lo que empecé, a estudiar los primeros alumnos en las escuelas de arte, después cuando empezó el ISA y después en el ISTE. Pero entonces eso empezó todo en el 62, 61 y 62. Desde entonces están esos libros y esos fondos aquí y están nutriendo a generaciones y generaciones, porque todavía viene. Entonces todo esto que tengo aquí ha sido para ellos. Y todo esto que está aquí también pasará al Estado, donde vaya también como un centro de la imagen del hombre, donde puedan estudiar diseñadores. Esa casa para todos nosotros ha sido como un santuario. Es la casa por excelencia, la casa de María Elena. Es una casa muy especial que responde a una personalidad también muy especial. Vamos a calentar un poquito. Mientras que se calienta, que no hierva.
con muchos viejos. ¡Ay, qué cerquita! Fue la casa donde se peleó porque al diseño se le reconociera como una actividad artística y no técnica, lo cual fue una gran conquista para todos nosotros. No porque hayamos cambiado la naturaleza del diseño, sino lo que pudimos hacer bajo la dirección de María Elena, que fue muy apasionada, es la percepción del diseño que tenían los demás entre nosotros. Esta casa es del 1898 y estos techos son viejos. Cuando empezaron las aguas, antes de los ciclones, entró dos veces el agua aquí a raudales por ahí. Entonces vinieron los dos ciclones que acabaron de dañar y tres veces más entró el agua. Cuando empecé a ver los daños, han sido terribles. Los daños han sido muy dolorosos para mí. Por ejemplo, la foto de mi padre con el general con el uniforme de general de los que se hacían los oficiales cuando terminó la guerra de independencia, que estaba dañado, se acabó de dañar. Esto de aquí se llenó de agua. Estos libros que están aquí, la mitad están dañados. La mitad están dañados, hechos tierra. Están hechos tierra. Se pueden abrir. Yo los abrí, los sacamos, los movimos, etcétera, etcétera. Pero están dañados. Yo no sé en qué momento se podrán arreglar. Pero entonces, por ejemplo, lo que yo tengo aquí abajo, eso que está ahí abajo, todos son bocetos, algunos bocetos, revistas del siglo XIX y otras cosas más que están inservibles, dañadas. Por ejemplo, las diapositivas, el 85% de las diapositivas se hicieron leña. La parte de Cuba, de los libros de Cuba, ahora que estoy trabajando con ese libro de Cuba para el nuevo libro que estoy haciendo, cuando cada vez que cojo un libro lo veo manchado de la humedad, me da un dolor enorme. Lo que pasa es que ya me voy acostumbrando y como el trabajo es tan lindo, tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta tanto, no sé de qué sea lindo, para mí es lindo y me gusta tanto que cuando me sumero en él, se me olvidan otras cosas. Cuando empiezo a ver lo que está dañado por inconsciencias de uno, vamos a decir, o por falta de conocimiento, me dan ganas hasta de llorar. Todo el mundo lo sabe. Es una mujer de lucha y continúa haciéndolo. Una mujer muy apasionada, que es capaz de estar siempre lista para la pelea cuando cree en un criterio, en una tiene una convicción. Que ha sembrado mucho, que ha hecho mucho por el diseño en el país, que ha tenido que ver con todos los graduados de diseño en todas las esferas, en el diseño industrial, en el diseño escénico, que ha estado muy vinculada a que se conozca la actividad, a que se conozca esta profesión, a que no solo se respete desde el punto de vista de la formación, sino también en cuanto a cómo profesionalmente esta profesión puede dimensionarse. Una personalidad muy especial, muy hermosa, podríamos decir, y única. Y a veces digo, bueno, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? Yo podría hablar tanto tiempo de temas profesionales, de temas humanos, de temas políticos, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde está la persona? No tienes más que levantar el teléfono y encontrarte esta persona que mágicamente existe ahí, que no solo existe para mí, sino me imagino que existe para mucha gente y que ha existido durante 40 y pico de años, algo que tengo que agradecerle a la vida también. Yo creo que nosotros no hubiéramos podido llegar a logros y conquistas profesionales y como las hemos tenido, incluyendo el respeto mismo por lo que hacemos, que redunda en beneficio del teatro, por supuesto, si María Elena no hubiera estado entre nosotros, si María Elena no hubiera sido la piedra angular del discurso y la discusión del diseño durante 50 años.
Por lo tanto, ella sigue una mujer feliz. Aunque coja bronca muchas veces. A lo mejor de tu vida es una bronca y me duelen y no sé qué cosas. Y cojo bronca por muchas cosas personales de mi casa y del país. Pero de todas maneras, soy una mujer feliz porque he hecho lo que he querido. Oye, me tengo 89 años y todavía estoy trabajando, ¿qué más quiero?